Cuando una generación tiene un mismo sentir con Zuleima González, Arte y Fe. Hola amigos, les habla su pastora de medios de comunicación Arte y Fe, Zuleima González. Hoy les voy a hablar de un cantautor maravilloso, un joven que todos queremos por ese talento que Dios le ha entregado. Se llama Alex Campos. ¿Quién es Alex Campos? Es un cantautor y compositor colombiano de música cristiana. Sí, su nombre completo es Edgar Alexander Campos Mora y nace un 10 de septiembre de 1976. El sello característico de la música de Campos es el rock con arreglos de música folclórica colombiana, y durante su carrera el cantautor colombiano ha cosechado muchos éxitos, entre ellos los 2 Latin Grammy en la categoría de mejor álbum. Así que hoy vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amigo Alex Campos. Bueno, y hoy quiero mostrarles este estreno. Se llama su nueva canción Derroche de Amor. Alex Campos muestra su video. Aquí voy a darle un esta musiquita tan bonita, que él comienza su canción. Sí, y dice que Alex Campos en su nuevo sencillo Derroche de Amor, que es una mezcla de tango, bachata y pasodoble, te llevará a experimentar el gran amor de Dios por toda la humanidad. Entregó a su Hijo Jesús para salvarle. Tenemos que reconocer que Alex Campos, ¿verdad? Aquí vemos su página, videos Alex Campos. Nos podemos suscribir, ¿verdad? Ya este video tiene 3.394 visitas, ¿verdad? Todos ustedes pueden disfrutar de este video, de esta canción. Y vamos a ver aquí qué más tiene Alex Campos en su página de YouTube. Bueno, vamos a ver sus videos. Ok, aquí están todos los videos de Alex Campos. Y podemos escoger uno de ellos. Él es muy amigo de Jesús Adrián Romero y ha participado con él en muchos eventos maravillosos. Así que, bueno, hoy conocimos un poco más de Alex Campos y lo podemos encontrar en alexcampos.com. Bendiciones y mucha alegría para todo el pueblo de Dios. Y aquí, bueno, vamos a escuchar el inicio de su video, Derroche de Amor, Alex Campos. Su último video para todos los cristianos y los que quieren conocer las cosas de Dios. Hasta la próxima, amigos. Les habla Zuleima González, pastora de medios de comunicación, Arte y Fe. Hasta la próxima. Los quiero mucho y los bendigo. Amén.